Cristina Sekely, empresaria del sector inmobiliario, patrocina este espacio. Estamos en el stand de Taiwán. Aquí vamos a aprender un poquito más de Taiwán, aunque estemos en Madrid. Y bueno, pues el que está interesado en viajar, conoceremos sus costumbres, como por ejemplo ahora de tomar el té, que tiene todo un ritual para prepararlo y luego está muy rico. Vamos a hablar con Mark Wu Chang, que es el director de prensa de comunicaciones aquí en Madrid. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Para nosotros ha sido, digamos, un año más para compartir con nuestros amigos aquí, participantes en FITU, aquí nosotros, Taiwán, en este primer año de FITU en Casa del Campo. Ya empezamos a participar en esta gran historia de, digamos, FITU, uno de los tres mayores del mundo. Y esperamos que siempre a través de esta plataforma FITU se puede lograr mayor intercambio multilateral entre diferentes continentes, diferentes agencias de viaje, entre todo el sector, digamos, turismo, para fomentar mejor plataforma para todos los amantes viajeros que recorre todo el rincón de tierra. Aquí, Taiwán, digamos, como lo han bautizado portugueses cuando en siglo XVII, en los años 20 de siglo XVII, cuando los magallanes, digamos, fragara de Magallán, mucho más antes, cruzaban este estrecho de la paz entre Taiwán y Filipinas, han bautizado estas islas como Isla Hermosa, Isla Fermosa, digamos, en portugués. Y a partir de entonces, el mundo occidental le han empezado a llamar Taiwán como Formosa. Y es una isla totalmente verde, digamos, todo arborado, toda la isla. Y eso fue la razón que el fragata Magallanes le han denominado así. Realmente, tanto de la naturaleza como de la costumbre, de la cultura, de las rituales, las regiones, ahora todo tipo de, digamos, en este caso, lo que vamos a demostrar a nuestros amigos aquí, cómo se prepare, cómo se toma este, digamos, un ritual para nosotros, tanto para vida cotidiana, siempre ha sido un elemento muy importante. Se puede, digamos, quitar grasa cuando estamos tomando mucha carne, digamos, té puede quitar grasa. Y en estos últimos años se han descubierto que té lleva su propiedad antioxidante, que se puede mejorar nuestra salud en nuestra vida cotidiana. Ahora voy a presentar estos té. Té en Taiwán, la gran mayoría es de tipo Baozhong, de Oolong, y eso desde a lo largo de norte hasta sur, de oeste hasta este de la isla, siempre en diferentes lugares cultivan diferentes variedades de té. Aquí lo voy a presentar, es el más auténtico, típico en el centro de la isla, en Nantou, concretamente en Dongding. Ese lugar cuenta con mejor clima, digamos, que tiene. Allí cuesta, digamos, hace sol, hace lluvia, pero digamos también hace niebla. Esas condiciones climáticas favorecen mucho para este té, este cultivo de té, Oolong. Ahora voy a demostrar para nuestros amigos, esto siempre preparamos té, calentar previamente, digamos, esos recipientes y luego vamos. Cerámica, ¿no? Es mejor tetera de cerámica. El segundo, de porcelana. Y luego, posteriormente, hoy día hay con vidrio, ¿no? Pero mejor siempre, mejor cerámica. Cerámica que puede absorber. El barro, ¿no? Sí, barro. Tiene el calor también. Sí, sí, y mejor efecto, naturalmente. Así, para preparar otra tetera con cuenta con mayor cantidad para nuestros amigos. Marco, aquí. ¿Eso es el té? ¿Esto que está aquí en una en este colador o rejilla? Sí, eso es té. Digamos lo que voy a presentar ante nuestros amigos. Mejor té. Recuerda que siempre una ramita.
una ramita así. Y luego dos hojas o tres hojas, depende. Así, esta ramita cortito, no se puede decir largo. Y té nuestro, nunca picado, nunca, digamos, rallado, en siempre entera. Entera, en hoja, en la ramita, para demostrar su mejor calidad. Cuando antes era así, como una, digamos esto, enrollado como una bolita, así, como bola así. Pero cuando se mete en agua caliente, ya puede extenderse y de otra manera. Muy bien, parece como jazmín, ¿no? Sí, jazmín ya picado. Digamos, para nosotros jazmín no es de primera categoría. Para nosotros siempre este tipo de hurón, digamos, nunca se pica de ninguna manera para mantenerlo esto. Vale, importante para una elaboración perfecta del té. Aquí necesita una pinza, es mejor, para sacar esto. Hacemos un té artesano total. Sí, exactamente. Vale, eso ya está caliente. Y el té ya está listo. Sí. Sí, cuando ya... ¿Tiene alguna propiedad relajante o digestiva, no? Sí, antioxidante. Siempre, hoy día, según informes médicos, pues lleva con gran cantidad de propiedad antioxidante, igual que uva, ¿no? Digamos, aquí tinto también lleva ese mismo efecto. Siempre muy sano para nuestra salud. Vale, ¿está ya listo para tomar? Sí, sí. Nosotros en Taiwán, los taiwaneses tomamos té, nunca ponemos azúcar, porque siempre lleva este mejor, más natural, naturalmente. Esto, yo creo que ya podemos servir tomar para nuestros amigos. Venga, tomamos nosotros ahora un té, ¿se toma así? Sí, exactamente, ya le voy a demostrar. Bueno, aquí es como se toma así, con un cuenquecito, como lo ha mostrado Marcus. Sí. Bueno, estaba muy caliente, pero sí, se toma calentito. Calentito, toma sí, caliente. Pero hace frío. Mejor hace frío un poquito, enfriar un poquito. Porque, sí, pero a veces huele y luego tomarlo, así que es de otra manera, ¿no? Está fantástico, ¿no? Sí, siempre en mejor calidad de té se puede servir hasta cinco veces. Sí, sí, y la mejor calidad siempre se encuentra en segundo, tercero. Ya luego vamos a probarlo en segundo. Pues bueno, muchas gracias por su demostración, señor Marcus. Con todo gusto. Y bueno, habrá que ir a visitar Taiwán. Bueno, como no, digamos, Taiwán está abierto para todos los amantes que quieren buscar, digamos, naturaleza. Taiwán, como es un lugar, es una isla de 36.000 kilómetros cuadrados, pero cuenta con 272 picos, superando a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Puede imaginar, aquí en España, solamente, digamos, en Sierra Nevada, en Teide, en Canarias, en algunos picos allí en Pirineos, pues ya no hay tantos picos que superan a 3.000 metros de altura. En Taiwán, más de 272 picos superando a esa altura. Y por esa razón es muy montañosa, un lugar muy montañoso, lleva un montón de digamos, de naturaleza y también aguas termales por toda la isla, porque es un tipo de área geográficamente hablando. ¿Cuándo podemos, qué época es la mejor para ir a visitar Taiwán? ¿Verano, sí, invierno, primavera, otoño? ¿Primavera? Bueno, pues por nuestro próximo viaje a Taiwán. Salud, Marcus. Bueno, salud. Cristina Sekeli, empresaria del sector inmobiliario, patrocina este espacio. Propiedades en exclusiva. Estamos en Puerto Banús, Muelle Rivera, local 61, teléfono 952-810102.